Hola, soy Yolanda Díaz, diputada de En Marea en el Congreso. En octubre del 2017, el Gobierno vetaba, sin debatir siquiera en el Congreso, nuestra propuesta de ley de pensiones, que pretendía suprimir las reformas del Partido Socialista y del Partido Popular. Como consecuencia de estas reformas, en este año los pensionistas van a seguir perdiendo poder adquisitivo respecto de la inflación. Y lo peor es que en el año 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad que reducirá aún más las pensiones. Celia Villalobos dirá que el factor de sostenibilidad es positivo como consecuencia de la esperanza de vida en nuestro país, pero la verdad es que este factor va a suponer una reducción del 5% en la primera década, alcanzando hasta un 20% en el 2050, y esto provocará que tengamos un país mucho más pobre y mucho más desigual. Está claro que con estas medidas lo que está haciendo el Partido Popular es desmantelar el estado de bienestar y apostar por los planes de pensiones privados. Por más que le pese al Partido Popular, el problema no es el sistema público de pensiones. El problema real en nuestro país es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, entre otras razones por medidas como estas. Por eso, esta semana hemos registrado una ley con dos medidas muy claras para garantizar que nuestra Constitución no es papel mojado. La primera, que las pensiones se revaloricen de conformidad con el IPC, y la segunda, que suprimamos de una vez el factor de sostenibilidad. Esperemos que el gobierno de M. Rajoy, que dice ser tan constitucionalista, no vete esta ley, porque estaría vulnerando los derechos fundamentales de nuestros mayores y de los jóvenes que en el futuro serán pensionistas.